Y nosotros continuamos con muchísimo más aquí en Noticias Globovisión Espectáculos. Hay que recordar que también pueden disfrutar de nuestro programa en nuestro canal de YouTube Noticias Globovisión Espectáculos. Y allí, en el corte comercial, veían a los patrocinantes del Miss y Mister Supranational Venezuela 2021, evento que se llevará a cabo este 27 de mayo. Estamos emocionadísimos. Hablando de Supranational, este domingo pudimos conocer a través de un Instagram Live los candidatos eliminados del Miss y Mister Supranational Venezuela 2021, así que vamos a conocer quiénes fueron. Este domingo fueron eliminados de la contienda para optar al título de Miss y Mister Supranational Venezuela en su edición virtual 2021, Gianfranco Petit y Natalie Flores, quienes no contaron con el apoyo del público. El anuncio fue conducido por Alejandro Carreño, quien fue el responsable de revelar los nombres del y la participante eliminada por votación popular del concurso. Recordemos que la manera de salvar a los participantes de la eliminación es apoyándolos a través de las redes sociales de la organización Supranational Venezuela. Los eliminados serán anunciados cada domingo. Ajá, iniciamos nuestra sección Famosos en las Redes con el animador Daniel Sargos, quien posteó una fotografía con su hija felicitándola por ser la estudiante número uno en su escuela. Allí vemos a Carlota. Necesitamos aire, agua y alimentos para vivir, pues ella es mi aire. Estoy orgullosísimo porque este año fue estudiante estrella en su cole. Hay que recordar que Carlota es fruto de su matrimonio con Chiquinquirá Delgado. Vamos con otra cuenta, y es que la actriz Michelle Taurel contrajo matrimonio eclesiástico con su pareja José Félix. Ahí lo pueden ver en sus pantallas. Y colocó: yo me casé con el amor de mi vida, con la persona que me dio un regalo que jamás en la vida alguien podrá superar o igualar, que es mi hijo. Vamos a recordar que estamos un poco molestas con ella porque ella no nos dio ese dato que iba a casarse por la iglesia y además iba a bautizar a su hijo al mismo tiempo. Sí, la tuvimos el día de ayer aquí en Noticias Globovisión Espectáculos por el Día de la Madre y bueno, quedamos fuera locas. Seguimos con Lazo, quien viene con buena música, pues anunció su nuevo tema con Dana Paola. Él escribe: todas las buenas historias tienen segunda parte. Ladrones con Dana Paola, y este tema está previsto para el 14 de mayo. ¡Wow! ¡Me encanta! Yo estoy demasiado emocionada. De hecho, yo me parezco con este look de Dana Paola. No me dijeron nada. Estás muy Dana Paola, muy Erika. ¡Hola! Pero no canto, mi amor, no canto. Canto malísimo. La última noticia del día de hoy, bueno, la última cuenta que vamos a revisar, es que el cantante Ronald Borjas se reunió con Gustavo Aguado después de 8 años. Y colocó en sus redes sociales: 8 años después, díganme ustedes qué es lo que se viene, Gustavo de Guaco. Sería bueno conocer las impresiones de Ronald del concierto que pudimos disfrutar este sábado de la Superbanda de Venezuela, Guaco. Con esto finalizamos nuestra sección Famosos en las Redes. Venezuela, y con esto hemos finalizado aquí Noticias Globovisión Espectáculos. Gaby, gracias por estar conmigo el día de hoy. Me encantó reencontrarme contigo, Sacha. Nuestras redes sociales, @GabySierra, @espectáculos_gb, @SachaLopezTV. Chao, chao. Chao, feliz noche.